Hoy en Sí a la Cultura visitamos el Museo de Arte Religioso Santo Domingo de Portacelli en San Germán. Además, a través de la obra La Plena del maestro Tufiño, aprendemos sobre el programa de conservación de obras del Museo de Arte de Puerto Rico. Los llevamos a un encuentro con la naturaleza en el mariposario del proyecto Aula Verde. En la sección Libros y Letras, el autor José Giovanetti nos presenta su libro Reabriendo el baúl de los recuerdos. Y la arpista Lizaris Rodríguez nos lleva a conocer el arpa y cómo este instrumento musical produce esos sonidos tan angelicales. Y junto a la doctora Ruiz de Fischler, apreciamos dos esculturas de la mano poderosa y cómo los artistas las conceptualizan de forma diferente. Como todas las semanas, Español al Día y Pinceladas de Cultura, trazos de lo que nos une como pueblo. Acompáñanos y dile sí a la cultura. Amigos, en la década del 50, el maestro Rafael Tufiño pintó el mural La Plena, en el cual están representadas 12 plenas, entre las que se encuentran Cortaron Elena y Temporal. La pieza estuvo desaparecida varios años antes de que fuera exhibida en el Centro de Bellas Artes de Santurce por más de 2 décadas. Ahora, en un esfuerzo conjunto entre el Instituto de Cultura Puertorriqueña y el Museo de Arte de Puerto Rico, la pieza se está restaurando. Veamos. El mural La Plena llega al Museo de Arte de Puerto Rico debido a un préstamo que se solicitó al Instituto de Cultura. Este mural estaba localizado antes en el Centro de Bellas Artes, aquí en Santurce. Están las plenas representadas y está representado pues nosotros, nuestra cultura. Fue creada por el artista para un documental. Entonces, una vez que se crea la pieza, esta obra pasa a lo que es el Departamento de Educación. Debido a las dimensiones de la pieza, pues ella sufrió una serie de daños porque la tuvieron que amoldar para el espacio donde la iban a colocar. Entonces, pues ahí pues, cortaron en el extremo derecho superior, cortaron la pieza. Luego de ahí la pieza pasa al Instituto de Cultura y la colocan entonces en lo que es Bellas Artes. Entonces se hizo una intervención por Anton Conrad, la primera intervención pagada por el Instituto de Cultura, que fue entonces el que le repuso la parte faltante superior del soporte y unió los paneles nuevamente, le dio estabilidad y el segundo soporte. El estado de conservación de la pieza es delicado debido a que algunos paneles que se están soltando. Ahí tiene pérdida de capa pictórica, tenía suciedad sobre la superficie del barniz. Hay en los bordes del masonite hay pérdida de superficie y de color. Y entonces todo eso nosotros vamos a estabilizar el mural. La intervención se lleva por fases. Llevamos ya, esta vendría siendo la tercera fase. Es de análisis lumínico y análisis físico-químico, que es entonces en colaboración con la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Naturales, el señor Johnny Lugo, analista químico, y el doctor Martínez, Antonio Martínez, pues están colaborando entonces con el Museo de Arte de Puerto Rico. Como restauradores, en el proceso de restauración, utilizamos una serie de técnicas y métodos de investigación. En este caso particular, vamos a utilizar un análisis lumínico a diferentes largos de onda, comenzando por el rango de luz visible que todos podemos apreciar con nuestro ojo. Luego vamos a ir apreciando otras informaciones con una luz ultravioleta y también con un análisis de luz infrarroja. Estos análisis nos ayudan a determinar qué elementos y qué composición específicamente están en esos estratos, y con esa información nosotros podemos levantar diferentes patrones. En este caso nos interesa saber cuál es la composición de los pigmentos que el maestro Tufiño ha utilizado
en este mural. Ya hemos hecho otras pruebas en otros análisis de la pintura de Tufiño. Así que nosotros buscamos o perseguimos levantar los patrones pictóricos de los artistas en Puerto Rico con el ánimo de extender el conocimiento que nosotros utilizamos a la hora de esbozar un plan de restauración o de conservación. La última fase, que ya es la restauración, con toda la documentación previa que tenemos, pues establecemos ya el tratamiento que vamos a aplicar. Vamos a entonces ir retirando los paneles de izquierda hacia la derecha. Se van a ir quitando, son dos paneles por cada, el paño se forma de dos paneles. Esto lo bajamos a conservación, ahí se va a sustituir, el para que no quede el espacio en blanco, con un lienzo donde se va, es básicamente lineal, donde va a estar pues lo que es el dibujo del artista y los daños que tiene la pieza, más para informar al visitante lo que está sucediendo. A mí me parece que el ejercicio de compartir y difundir lo complejo que es el proceso de restauración nos puede dar una idea de cuál es la responsabilidad que tiene un conservador o un restaurador, cuál es la responsabilidad que tienen las instituciones como el Museo de Arte de Puerto Rico y su compromiso para poder proteger las obras de nuestros grandes maestros, que muy bien se encuentran en un estado precario en los grandes depósitos que tenemos en el país, y que sí es un hecho público que tenemos que prestar mucho más atención al aspecto patrimonial y a proteger y a conservar nuestro patrimonio cultural.